Hola, amigas, ¿cómo están? Espero que muy, muy bien. Les doy la bienvenida a su canal Gumi Lupis Crochet, donde aprenderemos a hacer amigurumis. En esta ocasión, mis hermosas, ¿qué creen que les tejí? Vean. Vean, 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 vean. <laughs> Miren la estrellita de Mario Bros de la película. Se llama Lumale. Y esta estrellita está. Facilísima de hacer y queda muy bonita. Vean, 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 es pequeñita. Ahora sí les voy a dar la medida, mis hermosas, porque siempre se me olvida cuánto eh, medirla y decirles cuánto miden los muñequitos. Vean, esta mide del pico más alto a los piecitos 9 centímetros y medio. Ahí está. <laughs> vean qué bonita está, apta para llavero o para terminar nuestra colección de Mario Bros que ya llevamos. Ya tenemos aquí en el canal a Mario, a Luigi, a la princesita Peach y ahora viene la estrellita Lumale. Bueno, para esta estrellita yo utilicé el azul turquesa, sí, vienen de un solo color, o sea que no hay combinación de colores. Eh, y utilicé este fieltro negro que es una telita, vean, es como una telita que voy a sacar los ojitos del que vamos a hacer. Y es como porosita, ¿sí? Ustedes pueden utilizar el fieltro o también hay ojitos ovalados. Yo utilizo el fieltro porque no tengo esos ojitos ovalados, entonces se me hizo buena opción. Ustedes pueden utilizar lo que quieran o bordarlos también. Y un poquito de rosa para su boquita. Vean qué bonita está. Bueno, mis amores, pues vamos a utilizar aparte del fieltro. Nuestro gancho del número 2, porque estamos utilizando eh, hilaza sinfonía y, este, y con ese tejemos la hilaza sinfonía que es de 2 milímetros. Nuestro separador de puntos, nuestras tijeritas, este, relleno para alimentar a nuestra hermosa estrellita y, por supuesto, una aguja de coser para unir los bracitos. ¿Sí? Eso es todo lo que vamos a utilizar, mis hermosas. Y les aseguro que se van a divertir mucho haciendo esta linda estrellita. Vean, me encantó hacerla. Está muy bonita y muy fácil de hacer. Bueno, sin más bla, bla, bla. Y si ya se suscribieron, ya lo hicieron, aquí abajo, mis hermosas, presionen, es gratis. <laughs> bueno, pues comenzamos. Ok, mis amores, pues vamos a comenzar con los piecitos. Y en esta ocasión yo voy a utilizar este hilo que es orquídea, color orquídea de la misma marca Sinfonía, vean, ya se me había salido hay un montón de hilo, no sé a quién le pasa, pero a mí siempre me pasa. Este color va a quedar más clarito y de hecho lo utilicé así para que ustedes puedan distinguir los puntos. Pueden hacerlo de ese color o color agua, o sea, del color que ustedes elijan. Vamos a tejer un anillito mágico y vamos a hacer seis puntitos dentro de nuestro anillito. Tres. 4, 5 y 6. Y vamos a jalar lebrita corta para cerrar. Ahora vamos a realizar en la vuelta número 2 un punto. Y lo vamos a marcar, mis hermosas. Siempre vamos a marcar el primer puntito porque estamos tejiendo en espiral y eso es para no perdernos y saber dónde iniciamos la vuelta. Ahora vamos a hacer un aumento. Y nos vamos a ir tejiendo así por toda la vuelta, un punto, un aumento, hasta terminar con nueve puntos. Terminamos nuestra vuelta 2, continuamos con la 3 y vamos a hacer un punto, lo marcamos y vamos a tejer un punto sobre cada punto de los nueve que tenemos. Aunque okay, mis amores, vean, aquí ya terminé la vuelta 3. ¿Sí? Vamos a hacer dos piezas iguales. Estas son las piernitas. Vean, en esta yo solamente corté un poquito de hilo y en esta no voy a cortar el hilo porque vamos a seguir tejiendo con él. Ahora vamos a realizar tres cadenitas. ¿Sale? Y vamos a unir la otra piernita aquí donde terminamos y vamos a hacer un punto. Este punto lo vamos a marcar porque es el inicio de nuestras vueltas. Ahora este será el inicio. Nos vamos a ir llevando el hilito corto y vamos a tejer los nueve puntos de la primera piernita. Terminamos de tejer los nueve puntos de la piernita y vamos a tejer ahora los tres puntos que tejimos, que tenemos en la cadena. Hicimos tres cadenas, ahora vamos a tejer esos tres puntitos. Aquí, ahí es que se me atraviesa el marcador ok y ya que tejimos los tres puntos de la cadena ahora vamos a tejer los nueve puntos de la otra pierna ya que terminamos de tejer los nueve puntos de la otra piernita vamos a tejer los tres puntos del otro lado de la cadena si ¿sí? los que nos quedaron aquí sí que son los lados contrarios de la cadena ahí vamos a hacer nuestros tres puntitos. Vean, ya terminamos la vuelta y para esta vuelta tenemos ya 24 puntos. Vamos a hacer nuestra vuelta número 5 y vamos a quitar el marcador sin perder de vista ahí donde lo quitamos porque ese puntito siempre se nos esconde, entonces vamos a tenerlo en cuenta y vamos a hacer un punto, dos, esta es nuestra vuelta 5, tres, puntos bajos y un aumento. Nos vamos a ir tejiendo así por toda la vuelta, tres puntos y un aumento. Al final tendremos 30 puntos. Terminamos nuestra vuelta 5. En la vuelta número 6 vamos a tejer un punto sobre cada punto de los 30 que tenemos sin aumento ni disminución. Terminamos nuestra vuelta 6, continuamos con las 7 y vamos a tejer un punto, lo marcamos, 2. 3 le pegué la cámara 4 y un aumento, mis amores, y vamos a ir tejiendo así cuatro puntos, un aumento por toda la vuelta, al final tendremos 36 puntos, terminamos nuestra vuelta 7, vamos a continuar con la 8 vamos a hacer nuestro primer punto y lo vamos a marcar, y de aquí vamos a tejer un punto en cada punto de los 36 que, no, que nos quedaron en la vuelta. 8, 9, 10, 11, 12 y 13. 6 vueltas rectas con 36 puntos cada una. Ok, mis amores, vean, aquí ya terminamos la vuelta 13. Así nos va quedando. Aquí rellenando las piernitas y el cuerpo conforme vamos avanzando porque ya vamos a empezar a hacer disminuciones. Y vamos a hacer un punto. 2. 3. 4 y una disminución. La disminución es tomando la hebra de adelante del punto del que sigue y del que sigue. De los dos siguientes. Y cerramos. Sí, así se forma la disminución invisible. Entonces por esta vuelta vamos a ir tejiendo 4 puntos, una disminución, cuatro puntos, una disminución. Así por toda la vuelta. Al final tendremos 30 puntos. Terminamos nuestra vuelta 14. Continuamos con la 15 y vamos a tejer un punto sobre cada punto de los 30 que tenemos en la vuelta 15 y 16, dos vueltas rectas con 30 puntos cada una. Terminamos nuestra vuelta 16, continuamos con la 17. Hacemos un punto, lo marcamos. 2 3 y una disminución. Nos vamos a ir tejiendo así por toda la vuelta, tres puntos, una disminución. Al final tendremos 24 puntos. Terminamos la vuelta 17, continuamos con la 18 y vamos a tejer un punto sobre cada punto de los 24 que tenemos sin aumento ni disminución. Ok, mis amores, vean, aquí ya terminamos nuestra vuelta número 18 y vean, así va quedando ya el cuerpecito. Ya rellené, ¿sí? hay que ir rellenando. Y aquí vamos a hacer el piquito pequeño y vamos a adelantar un punto. ¿Sale? Ahí adelantamos un puntito. Y vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí vamos a entrar, pero vamos a tomar el punto que sigue y vamos a entrar aquí en el puntito número 10. ¿Sí? Ahí cerramos y hacemos un punto. Vamos a marcarlo y vamos a tejer un punto sobre cada punto de los 10 que tenemos en esta vuelta. Terminamos nuestros 10 puntitos. Vamos a quitar el marcador y ahí vamos a entrar donde quitamos el marcador sin perder de vista, ¿verdad? Porque luego se nos esconden esos puntitos. Vamos a hacer un punto y lo vamos a marcar. Ahora vamos a realizar dos puntos. Tres puntos y una disminución. Vamos a repetir esto de tres puntos, una disminución. Al final tendremos ocho puntos. Terminamos nuestra vuelta 20. Y vamos a hacer ahora un puntito. Aquí se complica un poquito porque ya está muy chiquito este, esta parte, pero con paciencia. Vamos a lograrlo, mis hermosas. Dos puntos y una disminución. Vamos a tomar aquí el punto que sigue y el que sigue y hacemos nuestra disminución. Volvemos a repetir dos puntos, una disminución y al final nos quedarán seis puntos. Ok, mis hermosas, ya terminamos. Vamos a hacer un puntito deslizado y una cadenita. Y vamos a dejar hilito solamente para cerrar esa parte Ajá, aquí ya quedó nuestro piquito pequeño vamos ahora a cerrarlo les voy a enseñar cómo pero antes vamos a meter un poco de relleno por aquí miren voy a abrir aquí un poquito este orificio que se cierra cuando estamos tejiendo y vamos a tomar un poquito de relleno y por ahí vamos a meter Relleno hasta que quede bien, bien durita esta parte, bien firme. Vamos a seguir metiendo relleno hasta terminar. Ok, mis amores, ya que terminamos de rellenar, ensartamos nuestra aguja con el hilo que quedó y vamos a tomar la hebrita del punto, solo la que está hacia nosotros o la de adelante. Vean, y como nos quedaron aquí... Seis puntitos, pues vamos a pasar por esos seis puntitos tomando solo esta hebrita. Vean. Y vamos a jalar. Fuerte. Ya vieron cómo quedó el piquito. Déjenme les arreglo un poco la luz para que vean bien. Ahí está. Ahora, vamos a cerrar aquí o hacer un nudito solo para asegurar esa costura y entramos por algún lado y perdemos. Cortamos nuestro hilo y vean ustedes, ya quedó el pico pequeño de nuestro lumale. Vean qué bonito. Ahora, mis hermosas, vamos a tomar nuestro hilo de nuevo para hacer el pico grande. Hacemos un nudito corredizo y vamos a tomar el punto que sigue, ajá, ahí el que está juntito, el piquito pequeño, y vamos a hacer una cadenita. Nos vamos a ir llevando esta hebrita que quedó aquí para perderla, y vamos a hacer 14 puntos. Nos quedaron 14. Aquí mismo voy a entrar y voy a hacer mi primer punto. Y vamos a terminar esta vuelta con 14 puntos. Porque teníamos 24 al final, ¿recuerdan? Entonces, sí, si utilizamos 10 en el pico pequeño, nos quedan 14 de este lado. Y vamos a hacer dos vueltas. La vuelta 19 y 20, porque aquí comenzamos con la 19 y 20 y 21, pero acá quedamos en la vuelta 18. Uh -huh. Entonces vamos a, a comenzar la vuelta 19. Y también la veinte la tejeremos con catorce puntos. Dos vueltas rectas y regreso. Ok, mis amores, vean aquí ya terminamos, sí, nuestra vuelta veinte. Continuamos con la 21 y vamos a hacer dos disminuciones. Hacemos la primera, aquí se nos atora porque está el pico pequeño, pero con calmita, mis hermosas, con mucho amor. <laughs> Hacemos el primer puntito, lo marcamos. Bueno, la primera disminución. Ahora voy a hacer otra disminución y vamos a hacer ocho puntos. Uno, ah, ¡oh! le pegué a la cámara. Dos, les digo que tengo la cámara bien cerquita de las manos. Cuatro, cinco, seis, siete. 8 y una disminución al final. Ah, oh, no veo. <laughs> ok. Aquí está. Terminamos nuestra vuelta con 11 puntos. Ahora vamos a hacer nuestra vuelta número 22 y vamos a realizar una disminución. Aquí una disminución y la marcamos. ¿sale? Vamos a hacer siete puntos y al final una disminución. Al final de la vuelta tendremos nueve puntos. Terminamos la vuelta 22, continuamos con la 23 y en esta vuelta, que ya es la última, vamos a realizar un punto y una disminución. Nos vamos a ir tejiendo así por toda la vuelta. Un punto, una disminución. Al final nos quedarán seis puntos. Ok, mis amores, ya terminamos. Vean qué fácil y rápido. Vamos a hacer un punto deslizado, una cadenita y vamos a dejar hilito solo para cerrar esta parte. Y vamos a repetir lo mismo que hicimos con el piquito pequeño. Rellenamos primero y luego cerramos con esta hebrita y aguja y habremos terminado. Muy bien, mis amores. Vean. ¿Cómo nos quedó ya el cuerpecito de Luma? Qué bonito, se ve hermoso, ¿verdad? Vamos ahora a hacerle lo que vienen siendo sus bracitos y vamos a dejarlo por ahí en espera, hacer un amiguito mágico y solamente vamos a tejer cinco puntos, ¿sale? Cinco puntos para hacerle sus bracitos y en la vuelta número dos repetimos esos cinco puntos. Pero recuerden que tenemos que marcar el primer punto. Terminamos nuestra vuelta número 2, continuamos con la 3 y vamos a hacer dos aumentos. Aquí hago uno, permítanme marcar el primer punto. Y aquí hago otro aumento y termino con 3 puntos. Al final de esta vuelta tendremos 7 puntos. Terminé la vuelta 3, continuo con la 4 y voy a tejer en esta vuelta un punto sobre cada punto de los 7 que tenemos sin aumento ni disminución. Terminé la vuelta 4, vamos a tejer ahora la vuelta número 5 y vamos a hacer tres aumentos y cuatro puntos. Al final de la vuelta tendremos 10 puntos. Ok, mis amores, vean aquí ya terminamos. Esta es la última vuelta, y vamos a hacer un punto deslizado, una cadenita, y vamos a dejar hilito para coser al cuerpo este bracito. Ahora vamos a realizar dos. Miren, aquí ya tengo el otro, ¿sí? vamos a poner un poquito de relleno y vamos a unir al cuerpo. Ha llegado el momento de armar nuestro. Lumale. ¿eh? <laughs> Qué bonito y fácil. Vamos a unir los brazos. Aquí, okay, iniciamos. Vean aquí, yo ya cosí un bracito. Vamos a coser el otro y vamos a contar de la primera vuelta de la piernita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entre la 11 y la 12 voy a colocar un alfiler en simetría de la pierna y del cuernito pequeño, ¿sale? O del cuernito grande, depende la. El bracito que estén ustedes colocando. Si se dan cuenta, nuestro bracito tiene una pequeña curvatura. Esa curvatura va a ir hacia arriba. Entonces voy a colocar aquí el bracito y si ustedes gustan poner otro alfiler aquí sujetando el bracito, lo voy a poner de este lado. Porque voy a ir cosiendo hacia acá. <laughs> Así ya sujetamos nuestro segundo bracito y vamos a ir tomando un punto. Del cuerpo y un punto del brazo, un punto del cuerpo y un punto del brazo. Ya para esto, entonces ya coloqué un poquito de relleno en los bracitos, pues para que queden firmes, verdad? Entonces me voy a ir así por todo alrededor hasta terminar. Voy a hacer un remate y voy a perder hilo y listo. Ok, mis amores, vean, aquí ya está con sus dos bracitos. Ahora con el con el fieltro vamos a cortar dos ovalitos. Los vamos a ir midiendo, pues, para que queden a gusto de ustedes. Vean aquí, yo ya corté dos ovalitos que van a ser los ojitos. Y vamos a cada ojito a hacerle su luz blanca, sus pupilas, por decir algo. Miren aquí, yo saqué solo un hilito de la hebra en color blanco. Vean aquí está. Les voy a enseñar. Aquí tengo un pedazo de hilaza blanca. Solo saqué un hilito porque cada hebrita pues trae seis hilitos. ¿Y qué voy a hacer? Voy a entrar aquí en la parte baja del ojito. Vean, ahí voy a entrar. ¡Ay! <laughs> Déjale muy fuerte. ¿Ok? Y voy a hacer una puntadita aquí chiquita. Yo no sé bordar mis hermosas. Esto me lo saqué de la manga pero no sé bordar. Si ustedes saben bordar y hacerlo más bonito pues... Adelante. Y voy a enrollar en la aguja 2, 3, 4, 5 y 6 porque voy a hacer la parte que está más eh, grande. Y voy a sacar con mucho cuidado sujetando aquí el hilito que acabo de enrollar en la aguja. Y voy a entrar aquí en esta parte. Aquí. Vuelvo a salir. Y vean, aquí se formó un puntito. Sí, ahora voy a subir y en un costado, casi un costado, no tan en el centro ni tan arriba. O bueno, ustedes ya le dan eh, la altura y, y anchura deseada. Voy a volver a hacer lo mismo, pero ahora solo voy a enredar tres veces en la hoja para que sea un puntito más chiquito. Y vean, aquí ya se nos formó, salvo para acá atrás. Y ven, ya se nos formó aquí la luz pequeñita. Y así nos va a quedar, miren, el ojito. Así vamos a hacer el otro, nada más hacemos un nudito acá atrás, rematamos y cortamos para hacer el otro ojito. Ok, mis amores, miren, disculpen lo nublado, pero digo lo oscuro de la luz, pero ya se nubló. Y otra vez estamos fallando con la luz. Vean, mis hermosas, aquí ya los pegué. A la altura de los bracitos, a esa altura van y ya ustedes le dan la altura que quieran a sus ojitos. Sale, ¿vale? Bueno, yo dejé de separación solo tres puntitos. Ustedes pueden dejar más o menos. En el otro creo que dejé cuatro, pero ahora lo quise hacer con los ojos más juntitos. Vamos a ensartar la aguja con hilo color rosa. Bueno, yo lo hice con rosa mexicano y solo tres hilitos de hilo. Vamos a entrar aquí, sí. Y voy a hacerle una bojita, boquita más pequeñita. Vean. Bajo una hilerita, entro aquí en el centro y vuelvo a entrar en el mismo lugar y voy a perder el hilo por allá abajo. Por allá atrás, perdón. <laughs> y vean, qué chulada, me gusta. Me gustó mucho cómo se ve. Vean. <laughs> bueno, pues ya cortamos el hilo este. Lo es lo pueden utilizar para formar la colección, como les decía, o oh, para llavero. Vean qué bonito se ve. Ah, ahora vamos con el rubor. Ya ven que yo soy amante del rubor. Y voy a ponerle solamente una línea aquí chiquitita de rubor para que se vea más chulo. Vean, ay, qué bonito me gustó. como se me hace tan tierno de personaje, vean. Sí, voy a ponerle un poquito aquí en su frentecita, nada más para darle un poquito de luz. Y... ¿Qué okay. creen. <laughs> terminamos, mis amores. Vean qué chulada y qué fácil. Les apuesto que en una, una hora lo hacen. Aquí porque les voy explicando paso a paso y todo, pero vean qué preciosidad. No, en menos de una hora, llevamos 20 minutos y vean, ya lo terminamos. ¡Ay! Emoción. Bueno, mis amores, pues espero que les haya gustado y que si es así, me regalen un dedito arriba, comenten, compartan con todo el mundo y se suscriban. No lo olviden, es gratis. <laughs> Denle a la campanita para que YouTube les avise cuando tenemos un video nuevo y sean las primeras en venir a verlo. Vean qué bonito. <laughs> bueno, mis amores, pues les mando muchos besitos. Saben que las quiero, que las quiero ver felices y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.